saber si tenía mascarillas y alcohol gel. ¿Sí? ¿Qué precio tiene? La cantidad de personas que compran mascarillas, alcohol gel y vitamina C aumentó en las últimas semanas en medio de una emergencia nacional por coronavirus. Visitamos algunas farmacias en el centro de San Salvador para constatar la situación. Pues fíjense de que la gente viene desde una, vienen a comprar docena para toda su familia, ¿verdad? Para prevención o para tener por alguna emergencia en el país. Vitamina C se vende, se está vendiendo, pero ese creo que se está vendiendo más el alcohol gel y la mascarilla. Día de una a dos cajas. ¿Y hoy? Hoy sí se vende un poquito más, digamos unas 3-4 cajitas. ¿Diarias? No diarias, no, que entre 2-3 días. Algunas personas no han extremado medidas, aunque no dejan de lado las recomendaciones de las autoridades para evitar algún tipo de contagio. Estamos preocupados bastante porque... Pues sí, porque por nuestros hijos, va, por nuestras familias, también por a veces familias que están fuera del país, va. Entonces, por eso es que... ¿Qué le dice a sus hijos, usted, por ejemplo, sobre esta enfermedad? Que se laven bastante las manos, vea, seguido, y que también que tenga precaución también en la escuela, vea, tal es el consejo de que se laven bastante las manos antes de comer. ¿Se siente usted informada por parte de las autoridades sobre la enfermedad? Sí, ya dieron bastantes avisos y dice, o sea, el gobierno dice, va, que está preparado con eso. La Dirección Nacional de Medicamentos y la Superintendencia de Competencias sostuvieron reuniones con importadores y distribuidores de mascarillas para evitar acaparadores e incremento de precios. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.